Podemos aquí para la transmisión de YouTube. Este video está siendo grabado para YouTube, para mi canal, para que el cheque siga llegando. Ese es otro modo de emprendimiento en el cual estamos generando un aporte a los demás, un aporte creando un medio de orientar, sobre todo orientar, motivar a las personas. ¿Y por qué motivar? Porque si yo siendo una persona común y corriente, puedo hacerlo, puedo servir de motivación a las personas que son igual y mejores que yo. Si yo fuera un super atleta con una gran masa muscular o tuviera una gran fama, quizás no te motivara a ti, que eres igual que yo. Entonces es el detalle. Cada quien va a motivar en base a su nivel y en base a su deseo de motivar a los demás. Yo puedo motivar a la gente que está a mi nivel. Quizá hay otros mucho más altos que yo que pueden motivar a personas que están al nivel que están ellos. Pero yo quiero motivarte a ti que eres igual que yo, que eres una persona que quiere salir adelante. Esa es mi hija mayor. Estamos en lavadera. Esa es mi hija. Miren, igualita a mí, estamos en lavadera y aún así podemos hacerlo. Ese es el ejemplo que yo quiero dejarle a mis hijos y a las generaciones que me conozcan. Que tú lo puedes hacer, tú lo puedes intentar, no importa desde qué punto tú partes, desde el punto exacto en donde estás ahora, tú puedes comenzar a dejar una huella. Porque es humanamente imposible que dejes una huella sin haber dado un paso para que el pie se marque. Debes primero dar el primer paso para que esa huella quede y alguien siga tus pasos. Vamos a seguir. Cojo primero la pesa. Acá, una pesa de 20 libras. No importa, puedes tomar una botella de agua como tú quieras. La puedes agarrar así. Debes de pegar los codos, un galón de leche, ciertamente, que esté lleno. Debes de pegar la pesa. La pesa debe quedar despegada para que todo el peso de la pesa lo sostenga tu abdomen. Entonces, lo primero que haces es aprietas abajo, afincas bien abajo, aprietas, no giras abajo, solo vas a girar de la cintura hacia arriba. Coge la pesa, no la carga, no la debes cargar, la despegas y comienzas. 1, 2, 3, 4. Sin girar abajo, solo gira arriba. 5, 6. Echa la espalda un poquito hacia atrás para que tu abdomen haga todo el peso y gire solo tu abdomen. 5, 7, 9, 10. Recuerda, yo no tengo 8 cuadritos, no tengo un cuerpo súper definido y esa es la idea, que desde el punto en el que tú estás puedes inspirar a alguien más. 7, 8. Para más videos, entra en Cardio Intenso Jimmy, donde están los videos de mi clase, donde sí hacemos clases mucho más fuertes, con el grupo de personas que siempre me han acompañado. Suelto las pesas, cojo la cuerda, está. También te puedes caer, puedes fallar, puedes tropezar. Lo importante no es cuántas hagas, es que la hagas. Y comenzamos aquí. Ok, vamos. Subiendo la rodilla. Puedes también tomar dos botellas de agua. Por ejemplo, yo piso la banda elástica aquí y hago así. Subo los brazos.
y también subo el hombro, el trapecio. Básicamente no es aletear, no es subir el codo solamente, es subir el codo junto con el hombro. Subo el codo, subo el trapecio para trabajar el trapezoide acá y también el hombro. Entonces lo que hago es subo, bajo, el pecho siempre déjalo adelante, que tu pecho quede siempre por delante de tu brazo, no aquí. Hay quienes hacen así, se enjoroban y no hacen el ejercicio. La idea es subo el pecho, presiona las piernas para quitar el descubrimiento por fuera y realmente lo saca. No, ese no. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, son 20. Entonces te explico. Puedes tomar 2 botellas de agua. Y con 2 botellas de agua lo hace. Te aseguro, te garantizo que cuando vaya por 20 o por 30 lo vas a sentir. Cuando vaya por 20 o por 30, te vas a dar cuenta de que el peso no importa. Pues sí. No importa cuántas libras sean, lo importante es que tú hagas la más que puedas para que tus músculos comiencen a trabajar, tu sistema inmune se eleve, tus defensas aumenten y de esa manera tu cuerpo esté mucho más fuerte para resistir las enfermedades, como en el caso mío, ustedes saben ya lo que pasó. Voy a tomar el climber aquí, lo voy a acercar un poquito para que lo vea mejor. Este es un maxi climber, cuesta unos 200 y pico de dólares y se utiliza para hacer este ejercicio. Ustedes quizá han visto en mi canal que yo pongo a mis chicas a hacer este ejercicio. Subiendo. Eso es para hacer ese ejercicio. Eso es lo que hacemos en mi canal. Hacemos ejercicios sin las máquinas, pero siempre tratando de que sean ejercicios similares a lo que se haría con la máquina. Ahora vamos nosotros a ver el climber. Yo lo que voy a hacer es, voy a simular que estoy subiendo en una montaña. Cogemos la pesa de nuevo aquí y volvemos con la pesa. La agarro, 1, 2, lo más que pueda. 10. Suelto las pesas. Después de esta noche estaremos transmitiendo en vivo en mi canal oportunidad de negocios, cómo hacer
Negocios desde tu casa. Cómo ganar dinero desde tu casa. Oportunidad de negocios en tiempos de crisis. Ese será el tema de esta noche. Entonces, tomamos la cuerda. Otra vez, estamos jugando con la cuerda. Estamos jugando. Estamos saltando. Si falla, sigue. Si te caes, levántate y sigue. Si falla, sigue. Porque recuerda, un maestro es ese estudiante que estuvo dispuesto a aprender. Es un maestro. Un estudiante que estuvo dispuesto a aprender. Tomamos otra vez la cuerda y comenzamos a saltar otra vez. Para que se vea la tubería, cojo acá, y vamos a enfocar una tubería y luego donde voy a estar yo. Entonces yo voy a tomar la tubería aquí, no la voy a romper, obvio, no la voy a romper la tubería, y lo que voy a hacer es voy a trabajar mis piernas, mi espalda, y lo que voy a hacer es que corre la banda elástica y hago lo siguiente: uno, llevando los puños hasta el costado y los codos lo más atrás posible. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, y es más, 1, 2, 3, recuerda la posición de los codos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a trabajar un poquito piernas. Ocho, nueve,
pies. Ahora, con la banda elástica, pueden trabajar abdomen. Vamos a enseñar cómo se hace abdomen con la banda elástica. Estoy tomando la banda aquí y lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4. Como puedes ver, no estoy girando abajo. 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora cambio de espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy sudando. Vamos ahora a volver con el Maxi Climber. Vamos de nuevo a el Maxi Climber. Entonces, vuelvo acá, Maxi Climber. La parte que más me gusta del cuento, que si me canso y me canso de verdad, la noche más difícil. Voy a subir nomás aquí, ahí voy a poner un poco más difícil para que quede más alto y nos fuimos. Ahora, sin música, puedes poner su música, un brequito, lo que sea. Vamos a hacer una rutina de la que yo doy en mi clase. Primero, comienzo a balancear con la punta del pie. Balanceo con la punta del pie. Y lo que voy a hacer es un paso para adelante, uno. Solo un paso. Y el otro lo acerco. Pie izquierdo delante y el pie de atrás, como que lo voy a dar en el talón izquierdo. 1, 2, 3, subo la rodilla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, salud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La idea es el paso adelante, balanceando, y siempre sube la rodilla alta. Muchas personas cometen el grave error que hacen estas rutinas y no sé por qué razón no suben la rodilla. O se limitan a subir la rodilla. Mientras más alto tu rodilla sube,
más músculos abdominales involucras y más rápido es el resultado. No te limites, si lo vas a hacer, hazlo, pero hazlo bien. Salud. Si lo vas a hacer, hazlo, pero hazlo bien, que valga la pena. No lo hagas por hacerlo, que valga la pena. Entonces, rodilla, 1, 2, 3, súbela, súbela, 4, 5, súbela, 6, 7, 8, 9, salud, 10 más, 1, 2, 3, 4, súbela, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, ahora se complica bastante, como yo digo a las mujeres en mi clase, se complica porque ahora vamos a hacer marinero y una rutina muy fuerte con sentadillas. Y le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora se complica. Pechada y sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, se siente, se dura. Ahora te pones de ladito, así, y vas a jalar tu codo, lo jala, dedica el brazo hacia allá. Al el codo. Comienza ahí y le damos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 20. Primero, jala, que los codos queden altos, que el pecho quede alto y que el puño quede arriba, no le haga aquí. Jalo, que el pecho quede, la mano quede en el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nunca te pares, mantente siempre haciendo movimientos para que tus músculos no se enfríen muy rápido y se atrofien. De mantenerte en movimiento. Ahora y voy a ir girando. Vas a hacer un salto y vas a caer en gladiador. Vas a caer en gladiador. Te voy a mostrar cómo se hace. Voy a hacer 4 giros, 4, para que vean los diferentes ángulos. Primero, salto acá, luego voy a girar para acá, luego de espalda, luego allá y
y luego aquí. Yo voy a hacer primero con el hallador, luego en sentadilla. Sigue el paso. Uno, dos, 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 y uno, y dos. Se siente. ¿Me estás sintiendo? ¿Sí? Inténtalo. Inténtalo. Te lo garantizo. Quizá no estoy como debería, pero si no hiciera ejercicio, no estuviera como estoy. Esa es la clave. No estoy como debería estar, pero si no hiciera nada, no estaría como estoy. Piénsalo. Ahora vamos a hacer sentadillas. Saltando. Primero vamos a hacer 10 hacia adelante. 10 normal hacia adelante. Luego voy a hacer 10 saltando y luego 10 girando. Son 30. Prepárate, prepara esa pierna y nos vamos. Primero abro, siempre que vaya a hacer sentadilla, always, siempre, la punta de los pies hacia afuera. Las rodillas deben apuntar hacia afuera. Nunca, nunca, jamás haga sentadilla así. Nunca, jamás. No, nunca. Tus rodillas deben apuntar hacia afuera para que tus glúteos y tus femorales sean los que aguanten el peso. Entonces, abre los pies. Abre los pies. Y nos vamos a ver con la primera 10 sentadillas. 1, sube completo. 2, sube completo. 3, sube completo. 4, baja lo más que pueda. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora son 10 saltando. Sentadillas saltando. Y nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, qué rico! Ahora queda así como dice mi amigo Jonathan Paulino, que suelto esa frase cuando trabajamos juntos. Más bueno que así. Ay, cabrón. Coño. Y ahora, sentadillas, girando. Eso va a hacer que tú aprietes más tu cuerpo. Sígueme. Prepárate. Y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora para este lado, prepárate. Nos fuimos, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
sniper. Como pueden ver, estoy cansado. Creo que es la mejor manera de darse cuenta si el cuerpo está trabajando. Si sudas y no es una fiebre, tu cuerpo está trabajando. Nos fuimos. Un el Maxi Climber. El último.